lo queremos y todo. Te robo unos minutos. Corriendo nada más. ¿Qué sensación te deja este resultado de Tigre? Y mirá, me parece que el partido lo fue a mojar del primer minuto. El error, fue un error y el primer tiempo nada más. Después el partido ordenado y se fue a buscar a. Fue a buscar, se empató y se quiso ganar. Ahora todo para el juego. ¿Tenés fe que el jueves Tigre va a dar vuelta al resultado ante Cerro Porteño? El jueves ganamos, papá. Cuidado. Creo que si Tigre repite la actitud de los últimos 10 minutos de este partido, yo creo que a Cerro Porteño lo puede dar vuelta tranquilamente, ¿no? Porteño se va a hacer a su casa. Nosotros quedamos acá, vamos a avanzar, le tenemos fe al equipo y como siempre, todos juntos, las buenas y las malas, y el jueves vamos a ganar, tenemos que ir toda la cancha. ¿Desde dónde venís a ver a Tigre? Yo de acá, de Victoria. Del barrio de Victoria, a ver si tengo algún hincha más que quiera hablar. A ver, acá vamos. Están por abrir las puertas, pero tengo un hincha. Cortito, dale. Largo, porque estamos ganando. ¿Cómo lo viste a Tigre? Ah, increíble. Volvieron a jugar bastante bien por momentos. Sobre todo los últimos 10 minutos. Sobre todo los últimos 10 minutos. Cuando Borosito metió los cambios. Sí, sí. Igual la tiene que entrar también. La gente pide a Bota desde el arranque, Guille. Sí, igualmente Pérez García cumplió uno de sus mejores partidos en Tigre. Sí, jugó bastante bien Pérez García. La verdad que podría haber sido también en la cancha. Claro, eso es lo que pasa. Pérez García también jugó bien, pero la gente quiere a Bota. Todo no se puede tampoco, ¿no? Los dos pueden jugar perfectamente, ¿por qué uno volvió? Y la gente jugaría con dos enganches, ¿eh? O con Bota más tirado de punta y Pérez García de enganche. Sí, ¿vos qué opinas, Guille?